tenemos un nuevo video. Yo soy Internet y hoy les traigo un nuevo review de Ninjago, el set número 71707 Kai Mecha Jet. Abramos este maravilloso set y comencemos con las minifiguras. Muy bien, comenzando con las minifiguras, la verdad es que me gustó mucho este detalle de que pudimos agarrarlas así, ya que porque la temporada 12 significaba en un videojuego y en ese videojuego teníamos 4 vidas y aquí se ve que ya nos restaron una. Pero bueno, la verdad es que los trajes de Primer Imperio me encantaron. La verdad es que a los ninjas no los acostumbrábamos a ver con armaduras negras, así que se me hizo raro verlos con armaduras blancas. Además de que los trajes, pues sí, se ven muy robóticos, futuristas. Me hubiera gustado ver eso en la temporada de reboot. Pero bueno, esto no estamos hablando de Ninjago, sino más bien de las minifiguras. La verdad es que Kai sí me gustó mucho. Al igual que Ricky, la verdad es que sentía que no me iba a gustar, pero la verdad es que sí. Está muy bien. Sus armas, la de Kai es el arma de control. Y la de Ricky, esta doble espada con estas piecitas que se usaban para las armas de los Nationals. Y bueno, eso es las minifiguras. Ahora vamos con las mini construcciones. Bien, comenzando con las mini construcciones, esta tabla de Zor, que de verdad no es de Zor, sino es voladora. Pero la verdad es que si querías, hacer un escenario o un stop motion con esto, la verdad es que ya es súper fácil. Ya le quitas esto y esto y ya es tu tabla de Zor, además de que viene de mi color favorito, verde. Pasando a la Kitana, que es la última creo que le dieron a Jay cuando Nia lastimosamente muere. Pero en el videojuego, obviamente en la vida real no, porque estaban atrapados en un videojuego, pero bueno. Esta Kitana creo que es la que le dieron al último, porque la primera fue una morada y la segunda en la carrera fue una verde. Pero bueno, me gustó mucho la construcción, además de esto transparente, aunque se vea, la verdad es que las piezas transparentes le dan un encantito. Se ve bonito. Son muy poquitas si querías, hacer un escenario con el que está flotando, pero bueno. Si te sirve esto, ok. Ahora pasemos con la construcción más grande, el cual es el mecha. Muy bien, aquí tenemos el mecha, que la verdad, pues, me gustó. Es, pues, de aquí se puede agarrar. Yo lo agarro de acá. La verdad es que me gustó mucho. Esto, lo de acá abajo de los pies, creo que fue innecesario, pero bueno. A mí se me hizo un detalle raro de que aquí las piernas son como que un uniforme ninja de los antiguos. Hagan de cuenta que en las piernas tenían como que, algo, como que se pensaba que tenían algo acá en las piernas, como en los codos. Y era como, algo, lo podría decir que empleado, pero es raro y se me hizo un detalle interesante. Me gustó que la cabina no fuera de, está interesante, la verdad. Los stickers también. Y lo que no me gustó igual fue lo de acá de la mano, pero por mí también las alas se le pueden remover. Así, por si no tiene suficiente espacio y lo quieres exhibir o ahí ya, si no tiene espacio lo puedes hacer así. Aquí sus cañones, la verdad es que no se parece al original, ya que tenía dos espadas a los lados y no agarrándolas, sino literalmente aquí, en esta parte. Pero bueno, tampoco tenía alas, eso tenía que decirlo. Pero bueno, regresamos las alas a su posición. Y bueno, eso es todo lo que puedo decir del set. Ahora vamos a iniciar con mi calificación del set. Pero, obviamente, falta Kai. ¿Cómo no? Vamos a ponerlo para que digan que luego no hago las cosas. Lo tenemos. Ahí está, conduciendo su mecha. La verdad es que no me gustó que él fuera de los primeros en disfrazar, pero bueno. Ahora, ¿qué
calificación le doy al set? Bueno, de calificación se podría decir, vamos por partes. Muy bien. En precio, pues se me hace muy barato para este set, porque lo vendieron por 419 pesos, pero yo lo conseguí a un precio de 450. La verdad, pues no me gustó eso, pero lo pude conseguir no más de 500, eso me agradó. Pero la verdad es que está muy bien, me gustó el precio. Así que en precio, la verdad es que por su original y por como me lo vendieron, le daría un 4, la verdad. Para lo que incluye el set, está bien. Ahora, para... se podría decir que en imagen se me hace extraño, ya que como ven, es un poco raro el robot, pero a mí me gustó. A alguna gente no le gusta, pero le podría dar un... A mí sí me gusta un 4. Muy bien, ya llevamos 8 puntos. La verdad es que a mí sí me gustó. Es delgadito, pero sí, es un set muy bueno. Ahora, vamos con piezas. Las piezas son 217. La verdad es que son un poquito más de lo que yo acostumbro ver en sets de más de 400 pesos. Porque, como les dije, tienen como 100 más de 150. La verdad, la hecho prueba y tenía 183. Es muy lejos la comparación que se puede conseguir al de 321, el dragón de Maestro Wu. Pero esas son piezas pequeñas y creo que no son tan caras de reproducir. Pero bueno, ahora la calificación es de piezas. La verdad es que se me hace bien un 4. Por lo cual, sumando los resultados, tenemos un total de 12 puntos. La verdad es que está muy bien. Es un set que les recomiendo mucho. La verdad es que ya casi lo retienen, así que por favor, ya corran. No sé si lo vieron rápido, corran, porque está a punto de retirarse. Y algo curioso es que se puede convertir en un avión también. Técnicamente es la forma de construcción. Aquí se ve el precio, no sé si se alcanza a ver. Pero técnicamente... No es como que, digamos, es como un transformer. Lo mueves y ya se convierte en el avión, no. Tú decides en qué lo quieres convertir. También lo puedes desarmar y lo vuelves a... Puedes hacer esto. Pero a mí me gustó más el mecha. El avión se me hizo raro, pero... está bien. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Ya no subía videos, pero no importa. Espero encontrarlos en un próximo video. Yo soy Ninja Light y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!